tener novia porque yo estoy ocupado tocando con varios, oye. Le di banda a la perversa, fui por Ana Carolina. No entiendo por qué razón. Yo no conozco a esa persona, no conozco a Rochi, no sé quién es Rochi. Bueno, mi gente, una noticia que hablamos hace casi 2 semanas, hoy en día se ha convertido en tendencia. Y esto es porque aparentemente el video donde nosotros hablamos de que el señor Rochi RD dice que primero se lo cruan a la perversa y después cogió ponde Ana Carolina. Esto llegó, sí, llegó después de tanto tiempo, 2 semanas casi. Llegó a los oídos de Ana Carolina y como habíamos dicho, Ana Carolina iba a poner en su puesto a Rochi RD, porque Rochi RD no puede estar hablando cosas sin razón, cosas sin fundamento, cosas así. O sea, él dice la cosa a lo loco, se queda en el aire, la gente crea una historia y lamentablemente ensucia, embarra a quien sea. Este es el caso de Ana Carolina, de quien Rochi hace mucho tiempo tiene algo. No sé si es que él, que le gusta a Ana Carolina, y Ana Carolina como no le ha hecho caso nunca, probablemente esto haga que el Gua sienta ese deseo de querer mencionarla, querer mencionarla en todo. Ana, una mujer, ustedes saben que ella se ve muy tranquilita, muy cosita, pero cuando Ana Carolina ataca, ataca como si fuera una loba. Ella le respondió a Rochi, y vamos a ver qué nivel de descaro puede llegar una persona por sonido, mi gente. Simplemente por sonido, para sonar. Ella le responde a Rochi RD. Sabíamos que respondiendo a Rochi RD, Rochi se podría meter en un posible problema, mi gente. Porque ya no es primera vez, recuerden, no es primera vez que Rochi hace esto con Ana Carolina. Por problemas con musicólogo, al final de cuentas, todo es por musicólogo. Por tiradera, por el decir, ay, los artistas tienen novio porque yo estoy en party. Oigan esa vaina. Vamos a escuchar a Ana Carolina, que da su versión de los hechos. Y vamos a ver qué dice. Ella dice que vamos a ver, lo que mejor que ustedes lo vean antes de yo estar hablando, yo seguir hablando. Veamos, mi gente, veamos. Que va a llegar a su consecuencia esa información. Anda diciendo un artista o salió pandemia, nunca llegó, porque nunca lo vi. Entonces muchas personas están suponiendo de que yo estuve con él, están alterando la información en las redes. No entiendo por qué razón. Yo no conozco a esa persona, no conozco a Rochi, no sé quién es Rochi. Bueno, sí sé quién es por su música, pero no lo conozco físicamente. Nunca he compartido con él. Entonces no entiendo por qué él decir fui por Ana Carolina. Él no debe estar involucrando sus tiraderas que él tiene con X y metiéndome a mí. Si usted tiene algún problema, ¿por qué usted tiene que meterme a mí? ¿Por qué usted tiene que estar mencionándome? Ya que a usted lo noquearon con una tiradera, ya que no tiene recursos, ¿quiere mencionarme a mí? Yo vi en una página que tú dijiste que todos te tiran para pegarse. Entonces tú me estás tirando a mí para pegarte tú más de lo que está pegado. Entonces es que necesita de mi nombre para seguir sonando. Lo necesita tanto que quiere dañar, o sea, yo no entiendo. Entonces, mis seguidores, yo no conozco a ese hombre, no he estado con ese hombre, y eso va a llegar a la última consecuencia. Ustedes saben que yo no hablo mucho, que yo actúo. Entonces, más adelante se van a dar cuenta. Oigan eso, yo voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Prepárate, Rochi, no menciona nombre ella, pero sabemos que a Rochi, porque fue a ella que Rochi mencionó. Entonces, Dios mío, pero qué problema se le va a armar a Rochi. Yo lo dije en mi video, se va a armar un problema, se va a armar un problemazo, y mírenlo ahí. Dios mío, pero ¿por qué que no hacen caso? Porque es que el problema es el... Esa vaina hace daño.
tarde o temprano empieza el cerebro a corroerse. Dios mío, ya Ana Carolina va a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Roche RD, mira el problema que te has metido por tú estar mencionando a Ana Carolina. Yo no le voy a mostrar mucho. Yo no le voy a mostrar mucho. Simplemente, esto es difamación e injuria. Difamación e injuria es penable. Sí, penable. En la Constitución, en el Código Penal Dominicano. Porque hay que llevar, oye, no es lo mismo yo decir información falsa que yo venir y decir, como que yo con fulana, pra, a fulana yo se lo pra. Pero Dios mío, ¿dónde está? ¿Dónde que está el cerebro? ¿Dónde es? ¿Dónde el que el cerebro transmite? ¿Dónde es? No, ahí no hay cerebro. Ahí lo que hay es mucho. ¡Atalara! Mucho perico. Eso es lo que uno ve aquí. Una persona en perico. Una persona. Pero Dios mío, bájenlo un poco, respeten. Carolina es una madre, o sea, ella tiene hijo y ella no anda jodiendo con nadie. Ana Carolina no anda jodiendo con nadie y se lo dijo bien claro, parece como que tú quieres pegarte porque tú. Él ha dicho eso, que la gente menciona su nombre para pegarse. Entonces, si la ley es así, entonces tú mencionas a Ana Carolina para tú pegarte, brother. ¿Verdad? Eso es lo que aparentemente nosotros vemos. Eso es lo que uno ve aquí, mi gente. Así que, ¿qué podríamos decirles? Bueno, Roche, que aclare eso. A él no le gusta aclarar nada. Pero evita una situación legal. Porque esta noticia nosotros la subimos hace 2 semanas. Pero muchas páginas de Instagram, urbanos, famosos, extrema, todas esas páginas, el rolo, todas empezaron a subirlo. Y ustedes saben que el público mío no es el público de Ana Carolina. Entonces, si ese público que sigue de Ana Carolina ve eso, le va a enviar a Ana, mira esto, Ana. Así que ya saben, mi gente, suscríbanse al canal. Es importante suscribirse para que ustedes estén informados, para que no tengan que venir 3 meses después, 2, 3 semanas después, ustedes digan de hacer la noticia. Usted se suscribe a este canal y usted se va a enterar de la noticia ahí mismo, es flash, ching, Instagram, así mismo. Así que, bueno, ya saben, Roche podría ser sometido a la justicia por Ana Carolina por difamación e injuria, por él decir en un video o presuntamente alegar en un video, porque él dice fui por la perversa y después por Ana Carolina. Entonces es como no queda muy claro, pero ustedes saben muy bien. Así que ya saben, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima. Dice así: ¿cómo crear conciencia sobre la importancia de protegerse, promover que estudien? Yo quiero pensar que algún propósito tiene esto. Eres una mujer inteligente. Ya sabemos que sabes llamar la atención. Me da pena que sintieras que esa era la mejor forma. Evidentemente, alguien no te educó sobre muchas cosas, pero tienes ahora la oportunidad de romper la cadena. Te reto y te ayudo si lo necesitas. Yo voy a ti. Bueno, lo que más me gustó de todo esto fue la respuesta que le dio Gaby ahí mismo a ella. Que Gaby cogió puff y se la comió. Dice así: padres dominicanos, dejen de bailar Bad Bunny de noche y criticar a Toquiche de día. Eduquen a sus hijos, qué miedo es. Inculquen valores y principios firmes en casa. Ahí no va a importar tentación ni canción. El entretenimiento tiene como única misión el divertir. Si un artista quiere ser modelo a seguir, felicidades. Cuando usted pinta, canta, actúa o baila, su propósito es expresar su arte. Para educar están los profesores y padres que sí tienen esa responsabilidad, y en caso de los profesores, ese es su trabajo. Con ligereza hablamos de lo bueno y de lo malo. Recuerden que lo que a ti no te malarma, para otro es una realidad de todos los días. Censurar no es solución. Cambia esa realidad que este artista está retratando. Esto lo dijo Gaby y
me gusta la parte donde ella dice que cuál es el miedo, o sea, cuál es el miedo de educar a los hijos. Mi gente,